estuve trabajando sin permiso como empleada doméstica en Berna. La falta de respeto por parte de los empleadores cuando no se reconoce lo difícil y agotador que es el trabajo de la limpieza, con largas jornadas debido a los desplazamientos de un lugar a otro de trabajo no remunerado. Sentirse amenazada cuando reclamas tu salario y se justifican con "usted está sin permiso". Teniendo un permiso, nos sentimos libres a reclamar nuestros derechos como trabajadoras domésticas. Esta es una razón importante para que las mujeres que están sin permiso en Suiza puedan tenerlo en menos tiempo y no tengan que esperar hasta 10 años para presentar la solicitud y con la incógnita de si va a ser o no aprobada por el Departamento de Migración. Participo en esta importante manifestación para apoyar a todas las mujeres que viven y trabajan en Suiza y no reciben el salario justo por las mismas labores que desempeñan los hombres, para que la labor en casa sea valorada y para que las mujeres sean respetadas en sus lugares de trabajo. Unidas somos más fuertes, podemos luchar por nuestros derechos para lograr nuestros objetivos en corto tiempo. Gracias.